Iniciamos nuestra pequeña aventura en Gwynn Antwerps, parándonos en este bello paraje, subiendo la montaña hacia lo que es una casa encantada, y nos encontramos a medio camino con un pequeño cementerio y una pequeña iglesia que está justo un poquito antes de llegar a lo que nosotros denominamos la casa encantada. Como podéis ver aquí, estamos a oscuras para variar, estamos utilizando infrarrojos. Por tanto, esta luz o esta linterna no es visible en absoluto desde el exterior. Y yo no veo más allá de un palmo de mis propias narices. Como digo, estamos en un pequeño cementerio, hacia camino, de lo que nos interesa, que es la vieja mansión encantada y o abandonada, pero seguro que no está vacía de personas o de fantasmas. Y nos hemos detenido en este pequeño cementerio para hacer la presentación. Aquí viene el caminito. Y aquí, de acuerdo, este es el cementerio, como podéis ver. Toda la parte del cementerio, una cruz, la casa, y arriba, que no se puede observar muy bien, tendríamos la iglesia. Toda esta es la parte de la iglesia, y todo este sería la parte del cementerio. Estamos en un paraje extraordinario, es decir, en un paraje natural, y estamos a 1 kilómetro aproximadamente de lo que sería la mansión encantada. Ahora nos dirigimos a ella. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas nit. Un pequeño murciélago, ¿eh? Esta noche, joder, el micrófono se me cae. He visto un pequeño murciélago. Hola, buenas noches. Ahí hay un murciélago. ¿Cómo estamos? Silencio absoluto. Ahí vuelve el murciélago, la marca al Vaparí. ¿Hemos despertado o se ha despertado? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Ves este aparatito de aquí? Ahí vuelve. Hay un mosquito que me acaba de pasar por la oreja. ¿Ves este aparatito de aquí? ¿Puedes, por favor, hacerlo sonar un momentito? Me acerco, ¿eh? Un poco. Estoy completamente solo, ¿eh? Para variar. No sé si tener más miedo de los fantasmas
de los murciélagos, que el otro día no estaban, o de que suene este aparatito. Un día vendré a... Hostia, pobrecilla. El otro día estaba bien. Un día vendré a barreros la casa, ¿vale? Al menos esta parte. No sé por qué. Vamos a poner un detector u otro detector. Apagaremos la grabación. Esto es en la luz infrarroja y esto es con la luz infrarroja. Pero bueno, la luz infrarroja no significa que esto está ahí. Que se vea así, sino que yo lo veo todo oscuro. Pasa que yo también tengo una linterna en un extremo. Vamos a esperarnos. Es esta linterna, ¿eh? Ahora, ¿ves? ¿Veis un aclarador aquí? Soy yo. Bueno, si no funciona pondremos el otro sensor. Pero iremos de uno en uno, porque realmente a mí esta casa me da un pelín de miedo. ¿Verdad que sí? Hay una corriente de frío aire. Pero entendemos que viene del exterior al interior, por lo tanto, de la propia montaña. Entiendo. Pero realmente es una corriente de fría, bastante fría, fría, y valga la redundancia. Allí, no sé si se verá esa cosa pequeñita. Es que si quito, ahí está, es la lucecita esa. Es el sensor que he puesto. Es un sensor de variaciones electromagnéticas. Que en principio debería detectar cualquier variación o cambio en el electromagnetismo. De su alrededor. Es una cosa científica, puesto que si tú le acercas un móvil, salta. Y si lo alejas, deja de sonar o deja de saltar. Pero vemos que la cosa está muy, muy tranquila. Iremos probando con varias experimentaciones. Es decir, intentaremos hacer esta noche. Tengo que reconocer que yo estoy en la puerta, ¿eh? Para variar. Pero bueno, estoy solo. Y a mí ya os gustaría veros en esta casa, vosotros. En medio de la montaña. Una mansión. Un día vendré a barrer, porque me sabe mal, porque la primera vez que encontré esto estaba bastante mejor que ahora. Y me sabe mal. Pero bueno, es inevitable. De alguna manera
todo lo que está en ruinas acaba estando más en ruinas todavía. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el sensor. Voy a cambiar el sensor electromagnético y pondremos dos sensores de movimiento. Uno, si pasa algo delante, se encenderá. Este soy yo que me he levantado un poco. Y, o sea, si pasa cualquier cosa, yo, esas estas escaleras de aquí abajo, dan directamente a la montaña. Yo miré disparado para el coche. Entonces, pondremos dos sensores de movimiento, los dos. Esta casa es muy, muy peculiar, ¿de acuerdo? Yo os diré por qué. Bueno, pero voy a acabar de explicar lo de los sensores. Esto sería en otras habitaciones. Esto es un agujero y esto es la puerta de entrada. Esto lo he explicado alguna vez ya. Y eso es que se está hundiendo el piso superior. Y esto de aquí es una pared que está rota y da una habitación. Ahí la puerta a la izquierda. ¡Uy, uy, uy! Ahí hemos lo visto, ahí lo habéis visto, ¿eh? El puñetero murciélago. Está por ahí dando por saco. Bueno, no es nada fantasmal, ¿eh? Ya os lo aviso. Normal. Bueno, como seguía, aquí estaba la antigua puerta. Pero claro, esta pared ya no existe. Y eso es otra habitación. La puerta del fondo da la terraza. Y la puerta de la izquierda del fondo da al comedor principal que hemos visto. ¿De acuerdo? Abajo están las habitaciones y demás resto de la casa, que lo uniremos con los vídeos que hemos hecho anteriormente o posteriormente. Bueno, lo hicimos anteriormente con el grupo, porque yo solo no bajo. Eso lo tengo claro. Lo que pasa es que he encontrado pocos partícipes de que vengan a buscar o a verme conmigo en esta situación. Bueno, parece que la cosa está tranquila. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os iba explicando, es una casa muy curiosa, porque aquí hay un pasillo y yo estoy en la puerta. Hay unas escaleras que bajan al campo. Bueno, está ahí correcto. ¿Qué pasa? La primera puerta, esta de aquí, es la cocina. Que hay una escalera muy pequeñita que da al piso inferior. Las de fondo son habitaciones. Y la del fondo de todo, que se ve el fondo de todo, esta de aquí que señalo. Ahora estoy completamente a oscuras, ¿eh? Porque he quitado la linterna principal y esto sigue acojonando. Bueno, donde está esta escalerita del fondo, al lado hay una pica con una fuente de agua. Era el lavabo. Y a la derecha está el comedor. Bueno, si yo me meto en el comedor, me encierro. Es decir, no tengo un escape. Tengo que pasar por el pasillo para poder salir de esta casa. Si me meto en la cocina, para bajar los pisos inferiores o quedarme en la cocina, que sería esta puerta, también me encierro. Porque ahora tengo la luz, ¿eh? Esta es la luz mía. Porque si pasa cualquier cosa, tengo que salir fuera. Y cualquier cosa que suceda, sucederá en el pasillo, que es lo que pasó la última vez. Y me tendré que enfrentar a la cosa que está en el pasillo. Por tanto, un poco casa de encierro, porque solamente me da la opción, si pasa cualquier cosa, de quedarme en la puerta donde estoy ahora. ¿De acuerdo? Aquí hay un agujero muy grande. No sé si se ve. Quitaré la luz infrarroja principal. Esto es un agujero grande. Y esto da a la alacena de la cocina. Bueno, os he explicado un poquito la historia de esta casa. Y bien, vemos que no sucede nada. Bueno, tranquilidad, porque salimos para bingo. Vamos a cambiar ahora el sensor. ¿De acuerdo? Vale, vamos para allá. Vamos a cambiarlo. Volvemos a entrar en la casa. Cruje, pero entiendo que esto es normal. No quiero encontrarme otra vez con mi amigo el pajarraco. Aquí hay una chimenea. La cocina era relativamente pequeña, está ahí detrás. Y cojo el sensor que está aquí. Ahora sonará, ¿eh? Que nadie se asuste. Bueno, no, si lo hago con cariño no suena.
Vamos, ha sonado un poco. Vale. Entonces, nada. Bueno, no pasa nada. Haremos la segunda parte. Da un poco de miedo este agujero, porque es de la alacena, como digo, pero que a su misma vez comunica. Esta es la alacena, pero al fondo comunica con una segunda puerta y esto es la cocina. Bueno, me ha parecido ver algo al fondo y no era un murciélago, al fondo de todo, una sombra que se movía. Pero bueno, deben ser imaginaciones mías. En principio está todo bastante calmado. Pero bueno, eso es lo que mismo dije aquel día que estaba sentado yo en el comedor. Y hay que decir que la lié bien liada, ¿eh? Porque se oyeron unos pasos, una puerta y unos pasos clarísimos que abrían. O sea, primero una puerta que se abría y unos pasos clarísimos por este mismo pasillo. Evidentemente yo estaba en el comedor y es lo que explicaba antes, de que no tenía opción de salida. O me enfrentaba a la cosa o me quedaba encerrado en el comedor, que no era buena opción. Con lo cual, bueno, salí al pasillo y no había nadie. Pero bueno, del pasillo disparado a la zona donde estoy ahora. Y esta es mi zona de siempre, porque ya no me atrevo. Si estoy solo, sinceramente, no me atrevo, y más cuando en una situación de estar a oscuras. Yo os digo la verdad, a veces estoy a oscuras y a veces no. Tengo una linterna de luz normal, por decirlo de alguna forma, un LED potente, y lo apago de vez en cuando. Entonces sí que me quedo a oscuras solamente con la luz de infrarrojo, pero de vez en cuando lo abro porque tengo miedo. Vale, vamos a cambiar entonces el chip y vamos a poner dos sensores. Espera, voy a quitar la luz infrarroja para que veáis dónde tengo los sensores. Es que lo hago con una mano y me estoy liando con la famosa cajita, que ya ha salido varias veces y no encuentro el otro. Si pasa cualquier cosa, yo lo que pienso hacer es lanzar el sensor dentro de la caja y, repito, salir disparado. La última aventura que tuve, por llamarlo aventura, es que me quedé sin batería de linterna normal. Aquí, por llamarlo también aquí, alguna cosa normal. Y lo pondremos aquí uno, que nunca lo había puesto aquí. Mira. Aquí lo pondremos, ¿vale? Está un poco arriesgado porque está justo en la barandilla. Espera que quito la luz completamente en esta barandilla. Es este objeto de color blanco. Y el otro lo pondremos en el suelo. El otro también hay que sacarlo. Estamos finos. Vale. El otro es este objeto de aquí, ¿vale? Es como una pera. Y si pasa cualquier cosa, en principio se debería encender. Ahora lo enciendo. Bueno, no funciona porque tengo la luz. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Aquí mismo, ¿de acuerdo? Y ahora probaremos los dos a ver así. Se me acaba de caer el cable. Mira, ahí está, se ha encendido. ¿Vale? ¿Lo veis que está encendido? Pero bueno, entendemos que es una cosa normal, porque lo acabo de... Ya lo diré. Lo acabo de situar, ¿de acuerdo? Entonces, el pobre. Es que me tengo un micrófono en. Voy un poco liado, ¿eh? Porque tengo un montón de aparatejos. Tengo un micrófono colgado también, rollo. Presentador de noticias, que es en el que estoy haciendo todas las grabaciones, porque no tengo otra opción. Si hay alguna persona, bueno, en primer lugar, buenas noches. Mi intención no es molestar,
todo lo contrario. Mi intención es, si os queréis de alguna forma manifestar, dar acto de vuestra presencia a través de aquí, que por favor lo podáis hacer. Os he dejado dos, antes os he dejado un aparato que era un detector de variaciones electromagnéticas. Se oyen ruidos, pero son bichos, lo aseguro, ¿eh? Son ruidos, bueno. Era un detector de variaciones electromagnéticas. Y que sonó la última vez que estuve aquí. Esto es un compendio de las visitas, el vídeo que estáis viendo. Bueno, entonces pasa de nuevo otra vez una corriente muy profunda de aire. Pero bueno, estamos en la montaña y es normal que haya estas corrientes de aire fría. Entonces, sigo. Que la última vez, de hecho, sonó bastante, que me sorprendió. Porque es una cosa que normalmente lo he visto en dos sitios sonar. ¿De acuerdo? Si veis que, como siempre, hablo un poco. Se oyen ruidos por aquí, por las ventanas, pero hay un poco de corriente, ¿eh? Hay un poco de corriente. Casa, ahí está la torre de la casa, pero que se pierde. No sé si se ve un poco. Está el pararrayos torcido, y ahí estaría la casa. Son 15 minutos de grabación que llevo, ¿eh? Tengo la sensación de que hay en el fondo. Perdóname, ahora lo voy a. Aquí en el fondo, donde está la escalera, hay una puertecita a la izquierda. Tengo la sensación de que allí hay alguien. Pero bueno, no deja de ser una sensación mía. Bueno, evidentemente tengo ahora los infrarrojos encendidos, pero estoy ahí en ese foco de luz tan fuerte. Tengo la linterna encendida, la normal, pero no se ve porque la tengo enfocada a otro sitio. Y vamos a esperar. Pues nada, estoy solo completamente, como me podéis ver. Y os pido, por favor, de una forma como siempre humilde, sin que os sintáis de alguna forma intimidados, si es que así lo estáis, o lo pudierais estar, y que deis acto de vuestra presencia, comunicándoos a través de alguno de los sensores que he puesto a la entrada de esta casa, de este domicilio. Me llamo Jordi, hemos estado aquí varias veces y creo que la primera vez ha surgido algo. Me comuniqué con una entidad determinada. Esos son roces de mi cazadora, ¿eh? Y no sé si esta entidad, inocente entiendo yo, quiere de alguna forma dar acto de su presencia. El agua ya no está. Me estoy quedando sin batería en la cámara, pero repito que, como siempre, esto es absolutamente normal. Esta cámara chupa bastante batería. Voy a intentar siempre con una mano añadirle una batería portátil que llevo,
que es lo que tiene de ventaja esta cámara. Y es que mientras estás grabando le puedes meter una batería portátil. Lo único malo, entre comillas, que estaré rodeado de cables. Preparado que otras veces, ¿eh? Pero parece que por el momento no tengo éxito. Quizás sea el exceso de luz, con lo que voy a apagar una que tengo aquí. Y a la de 3 me quedaré completamente a oscuras. Encendido la luz, cuestiones mías. ¿Qué serías tan amable de hacer activar cualquiera de los dos sensores que te he dejado? Te doy las gracias por anticipado. Es para saber si estás aquí. Realmente yo no sé, si esto fuera posible, quién tiene más miedo. O tú de mí, o yo de ti. Pasado en insecto. Ha pasado otro insecto. Hay un silencio sepulcral. Otra vez mi amigo el vampiro. Haciendo la luz. Ahora por mi amigo el vampiro, que no vea las luces de infrarrojo y se le ocurra venir aquí. Soplado porque había un mosquito en la pantalla ahora. Así de bichos habrá en todos los sitios. ¡Eh! ¿Quién está ahí? Pasos claros. O un ruido, perdón. Claro que puede ser mi amigo el vampiro. Claro, la única forma aséptica puede ser, que mi amigo vampiro se haya escacharrado contra una ventana, Voy a acercarme un momentito. Yo ahora tengo una duda y realmente me estoy cagando de miedo, pero lo comprobaré. ¿Esa puerta estaba abierta o cerrada cuando la he grabado? Voy a parar de grabar por si me quedase sin. Vale, vuelvo a grabar
para que se haya grabado la anterior. Aquí he hecho un corte. Y yo no me acuerdo si esa puerta del fondo, la que veis, estaba abierta o cerrada. ¡Me cago en su puta madre! Ya tenemos aquí al señor. Bueno, de hecho es lo que yo quería. No sé si lo habéis oído. Mi amigo el sensor ha hecho acto de movimiento. Pues nada. Gracias. ¿Eh? Y escucha. Bueno, puede haber sido el aire al anterior, pero gracias, por haber hecho esta manifestación. Era la prueba de que ya empezamos. Jordi, no tienes que ir solo a estos sitios, ya te digo yo. De que hay algo aquí que se manifiesta, Oye, pues, como siempre, os lo agradezco. Y yo, con vuestro permiso, creía que era más valiente, pero lo siento mucho, ¿de acuerdo? Me retiro. Gracias por las muestras, Vamos a guardar los sensores. Esta puerta me preocupa porque realmente este estaba. Ahora sonará, niños. ¿Vale? ¿Qué es lo que sonaba antes? Y yo, con todo el permiso del mundo, ya tengo suficiente. Vale. Seas lo que seas, sigues aquí. ¿De acuerdo? Ay, tengo que dejar de asustarme, niños. Porque porque no puede ser. Esto es bueno para la cabeza o para lo que sea. Bueno, escucha. Sinceramente, nada, había venido a buscar una prueba de que estabas aquí y estás aquí. Te doy las gracias. Escucha. Yo no sé qué te apega en este sitio. Yo no soy quien para enviarte a ningún sitio. Pero si pides ayuda, seguramente la obtendrás. ¿De acuerdo? Esta ayuda yo no te la puedo dar. Tienes que pedir ayuda a alguien, mentalmente o como tú quieras. Y ruidos y desengancharte de este mundo y de esta casa. Yo no soy nadie para echarte de aquí, porque si es tu casa es tu casa, pero bueno, pide ayuda por si acaso y gracias por la prueba. Sé que estás aquí y me alegra de alguna forma, aunque pienso que deberías pedir ayuda y realmente irte al sitio al cual te corresponde, que más tarde o más temprano llegarás. Más tarde o más temprano llegarás. Gracias por todo. Gracias, de verdad. No me dejo nada. Bueno. Perdónate, la expresión de miedo. O sea, la expresión, vamos. Te he dicho. Bueno, lo que sea se queda aquí, Yo no te puedo ayudar. ¿De acuerdo? Lo que sea, se queda aquí. Conmigo no vienes.
Y gracias. Gracias de verdad. Volvamos a noche. ¿Sabéis qué pasa, niños? Imaginaos la situación. Una mansión. Arriba en la montaña. Abandonada totalmente. Varias plantas. Yo solo. Ahora apago un momentito y vuelvo a encender, ¿eh?